La hechura del caballo de polo consiste desde el momento en que el domador tendrá un caballo domado hasta que logramos que ese caballo compita, llegue a jugar torneos. Esa hechura yo la divido en tres etapas. Tenés la primera etapa donde recibe un caballo domado, manso y con boca. Personalmente es lo que más me importa, que esté manso y que tenga boca. Todo el resto, en la primera etapa, creo que se lo puedo enseñar. Le voy enseñando a trabajar, le voy dando escuela, voy haciendo que el caballo aprenda lo que yo le voy a pedir adentro de una cancha de polo. Este freno me ha dado mucho resultado cuando agarro el caballo de 3 años, entregado de doma. Es un freno hueco, quebrado, hace que el caballo esté muy cómodo, se sienta cómodo. Es un poco continuar la embocadura que hace, por lo menos, mi domador, ¿no? Sé que hay muchos domadores que doman de filete, que doman de levantador, pero yo creo que este es un freno que acompaña la doma y que puede ser la continuación de la doma. Siguiendo al freno quebrado, hueco, tengo el levantador. Puede ser bisagra, filete. En principio, estos son los dos instrumentos para la primera y la segunda etapa de la hechura de los caballos. Personalmente considero que un caballo está de polo a los 8 años. No quita que haya excepciones, que hayan jugado caballos a los 5 años, hayan jugado el abierto o que se hayan expresado mejor a temprana edad. Para llegar hasta los 8 años es un proceso de los 3 años hasta los 8. Son 5 años lo que tarda la hechura de un caballo de polo. Y la paciencia es una de las cosas más importantes. Entonces, el tratar de quemar etapas o el tratar de apurar esas etapas son los errores que podemos tener para pasar un caballo, para apurar un caballo o para lograr que un caballo no llegue nunca a jugar al polo. Etapa donde recibimos el caballo del domador. El trote es un ejercicio que me ha servido mucho, buscando el balance del caballo, que el caballo empiece a mostrar sus condiciones naturales de salir para un lado o para el otro naturalmente. Tratar de que el caballo empiece a agarrar más boca y se empiece a acostumbrar con la embocadura que más nos guste, sea este freno quebrado, idealmente un levantador. En esta primera etapa, donde traté de interiorizarme lo más posible con el caballo y conocerlo, en mi organización es un momento importante donde defino los caballos que seguirían a la siguiente etapa. Es un buen momento de selección. Creo que el caballo viene con 6, 8, 10 meses de doma y con 6, 8 meses de trabajo, de escuela, de taqueo. Trato de identificar principalmente
el caballo que no reúne las condiciones que a mí me gustan. Todo lo que yo le pida en la cancha de polo, si el caballo no lo sabe hacer al tranco o al trote o al galope, no lo va a saber hacer en toda la furia. Empieza a mostrar que está muy manso de taco, que este taqueo terapéutico no le molesta, que está cómodo, es una información bastante importante. Y cuando el caballo te empieza a mostrar que tiene boca, que ha agarrado bien sea el freno quebrado o el levantador, es como que él mismo se va ganando el descanso. El tema de la reculada es un ejercicio que hacemos con el caballo para que el caballo aprenda a mover su eje de la cruz para atrás. Que el caballo tenga fuerza para expulsarse y poder mover para adelante y tener fuerza en la curva. Esa primera etapa yo la termino dándole un descanso de entre 4 y 6 meses. Cuando le voy a dar ese descanso, antes de largarlo, le hago las muelas, coso bulbas y le hago una buena desparasitada. Ahí yo puedo largar el caballo 6 meses, que termine de desarrollarse, que termine de pensar todo lo que entre el domador y yo tratamos de explicarle. Le hago las muelas cuando lo largo porque tiene esos 6 meses para que se olvide y para que se acostumbre a su nueva dentadura. La desparasitada es fundamental porque hace que el caballo va a estar un buen tiempo de descanso donde se puede desarrollar, y a esa edad, a los 4 años, es donde el caballo agarra más hueso, agarra más físico. Entonces es muy importante tener un caballo sano y bien desparasitado. El tema de la tragada de aire es muy doloroso. Considero que es muy importante la costura de bulbas. Una vez que hice este service, la primera etapa está concluida. Esta segunda etapa arrancamos con un poco de escuela, un poco de trabajo y tratando de ver y de sentir lo que el caballo absorbió en la etapa anterior. Generalmente decimos que cuando el caballo viene de descanso nos demuestra más de lo que nos mostró cuando se largó. Es como que pensó y asimiló bastante de lo que se le enseñó en la etapa anterior. En la
segunda etapa es cuando empezamos a interiorizar el caballo en lo que es el polo. Dejamos el caballo en un buen descanso, recibimos un caballo sin dolores, un caballo en buen estado. Empezamos a meterlo a jugar picados, que es lo que le decimos nosotros, que es donde los caballos empiezan a tener roce con los otros, empiezan a mezclarse, empiezan a interiorizarse un poco lo que es la cancha de polo. Podemos empezar con 10, 12, 15, un número de picados que nos sentamos cómodos, donde veamos que los caballos se sienten cómodos, volviendo siempre a lo mismo, escuchándolos y tratando de entender un poco lo que nos van diciendo y entendiendo cuando el caballo está preparado para ir pasando a otra velocidad y a prácticas un poco más fuertes. Ya práctica más fuerte, me refiero a empezar a pedirle más exigencias, a cortar las curvas, a cortar la parada, empezar a apretarlos, que el caballo sienta que tiene un poco más de presión sin pasarnos, pero que sienta que tenemos un poco más de presión, que nos demuestre que pueden empezar a jugar al polo y empezar a jugar práctica. Empezamos a usar rendillas. El caballo se arma mucho y se corrige mucho con las rendillas, entonces un levantador con rendillas es el instrumento ideal para que el caballo ya empiece a jugar las prácticas y ande más cómodo. Esta etapa dura un año, son dos temporadas, pueden ser tres agarradas. Es una etapa en la que agarro el caballo dos meses exigiéndolo, lo descanso dos, lo vuelvo a agarrar dos meses, lo descanso cuatro y le hago una última agarrada donde ya las prácticas son más alegres, digamos, ya son prácticas 4 contra 4, prácticas de club, que le decimos, que ya le pido más cosas y hago que el caballo trate de responder a todos los mandos necesarios para jugar al polo. Uno tiene que apuntar a que la hechura no tenga nada que ver con las necesidades de las personas. Hay que tratar, en lo posible, de que no tengan ni la necesidad de jugarse, ni la necesidad de venderse, ni la necesidad de la persona o del dueño. La hechura es hacer caballos de polo midiendo siempre lo que el caballo te puede dar. Los extremos son malos, ni exigirlo mucho, ni perdonarlo demasiado. Tener un caballo de 8 años que está nuevo tampoco es bueno. La tercera etapa es cuando ya el caballo está listo y ya está jugando al polo y es la apretada. Lo que le decimos la apretada es cuando uno le va a empezar a exigir, le va a empezar a dar de comer y va a empezar a pedirle bastante más de lo que veníamos hasta ahora. Para poder hacer esto tiene que venir habiendo hecho cómodamente las otras etapas. Es ir exigiéndolos tanto en la boca como en las piernas, como en las curvas. Los vamos a contemplar mucho menos. El caballo empieza a agarrar un volumen físico como un atleta. Eso hace que tenga más fuerza, más hambre, que coma más y que nos empiece a demostrar bastante más que en las etapas anteriores. Esta etapa puede ser la más peligrosa porque es donde sacamos al caballo de lo más natural
y lo llevamos a ámbitos antinaturales. Puede pasar que necesite más embocadura, dependiendo de las condiciones de los caballos. Empiezan a hacer prácticas fuertes, terminando con torneos. El polo profesional es un poco demasiado exigente para la hechura de los caballos. A todos nos gusta ganar y es un poco por lo que se compite. Pero la hechura es competir tratando de ganar, pero con la mente pensando siempre en el caballo. Competir significa darle la tesis al caballo, darle la última apretada al caballo, pero uno siempre tiene que estar pensando en lo que estamos haciendo, haciendo caballos de polo. Uno puede apretar un caballo, trabajarlo fuerte, correrlo, andar por el campo, pedirle muchas cosas fuera de la cancha de polo y el caballo es muy raro que se pase. Pero dentro de una cancha de polo, puedo llegar a decir que en un chácar uno puede llegar a quemar un caballo y a cortarle la carrera polística de por vida casi. De tiempos, estamos hablando cuando el caballo tiene entre 6 y 7 años. Ya hicimos las otras etapas hasta los 5 y medio, principalmente en el campo. Entonces ahora venimos a hablar de un año y medio. Serían entre 2 y 3 temporadas. Empezamos a los 6 años, en la primera temporada de otoño, que es donde ya venimos a un box, venimos a apretar un caballo, venimos a interiorizarlo con lo que es la caballeriza y con lo que es el polo en Buenos Aires. La siguiente etapa en la temporada grande es un poco ya empezar a apretar con alguna competencia. A mí personalmente me gusta mucho la temporada otoño porque es un poco la temporada donde se juega el polo para hacer caballos. Es el momento cuando el caballo está cumpliendo 7 años, donde nosotros ya empezamos a apretarlo, empezamos a exigirlo y esa temporada de otoño es un poco más corta, entonces tenemos un mes y medio, 2 meses, donde podemos hacerle un intensivo con buena alimentación, con buen polo. Importante en la hechura del caballo es la organización, el aspecto humano, el tema de personal, el tema de gente, todos los que aportamos cosas a cada etapa de la hechura, sea el domador, los peticeros, los pilotos, los jugadores, lo que fuese. Por otro lado, la estructura física, que sería el plan alimenticio anual, porque uno tiene que saber que tiene que tener algo planeado y organizado para todo el año, los descansos y para los momentos de temporada, los momentos de training y los momentos en que los caballos están jugando. Al mismo tiempo, tenemos que tener organizado el campo, tenemos que tener pasto necesario para las distintas épocas del año. El caballo en todo momento tiene que estar atendido como un atleta y tiene que estar suplementado, tiene que estar comiendo y tiene que estar bien balanceado en toda su recría y todo su desarrollo de hechura. Para esto hay que tener paciencia, tener un muy buen trato con los caballos es algo fundamental. Yo creo que absorben mucho y se manejan de acuerdo a cómo uno los trata. La objetividad también. Uno crió un caballo y obviamente le tiene cariño, pero hay que ser objetivo cuando hay que exigirlo más y cuando hay que
llegado el momento, sea descartar o lo que fuese. Lo tenemos que conocer, tenemos que saber qué le pasa y ir analizando día a día, tenemos que vivir con el caballo y eso también llega hasta el momento de jugarlo. Creo que los jugadores, cuando nosotros les entregamos un caballo, saben que los caballos pueden no ser perfectos y le tratan de buscar sus virtudes. Y la única forma de lograr eso es conociéndolos, interiorizándonos y creando una relación íntima. Thank you.